Boa noite. Estamos cada vez mais conscientes e participantes delas causas feministas. Cambiar o patriarcado não está sendo uma tarefa fácil, já que romper privilégios e proponer novas regras de igualdade implica, e nesse mundo machista, perder posições. Pero há um tema que aún está gateando em nossa sociedade, a luta feminista negra. Ser mulher, marcar uma posição no mundo é uma luta constante, pero ser uma mulher negra e marcar duas posições atuantes e respeitáveis é aún mais desafiador. O feminismo de hoje aún é bastante branco e occidental. As mulheres não brancas de estrato econômico inferior têm uma luta muito mais grande, pois duelam com a dificuldade para integrar no mundo suas especificidades raciais, culturais, religiosas e econômicas. A história da mulher negra está escrita de resistências, de lutas e de políticas de cancelamento. É hora que o feminismo deixe de ser branco e eurocentrista e integre a essas mulheres que têm que firmar dupla posição desde que tocam o mundo. Ser negra e ser mulher. Hoje, invito a vocês que juntos escutemos a uma mulher que nos representa por todos os lados, por la forma que logrou posicionar-se e que dia tras dia trata de buscar abrir essa discussão dentro de uma sociedade branca e bastante patriarcal. Já nos vemos. Sim ou não, que é um prazer, um gosto e um honor ter aqui hoje, em la sala de minha casa, a Mabel Lara. Mabel, bem-vinda. Graças, Flávia. Muito contenta de estar aqui. Nos conhecemos. Tens fanaticada, não é todo mundo que tem fanaticada nesse programa. Ah, que maravilha. Não, Mabel, desde que eu te conheço, desde que comecei em Caracol, eu tenho uma admiração impressionante por Graças. Ti. Primeiro porque sempre me pareciste uma mulher bonita, mas mais que bonita, eres uma mulher forte, que... Para mim, eres dessas mulheres que não têm medo a nada. Como logras chegar a ser uma mulher sem medo a nada? Eu creio que he estado influenciada por outras mulheres. As mulheres de minha casa foram mulheres matronas decididas que sempre nos diziam mirar al frente e para adelante. E nos prepararam, Flávia, a um mundo convulso e difícil. Em minha casa e na sala de conversação, sosteníamos vários espaços de charlas com minha mamá. Minha abuela se sentava por aí e dizia uma de suas frases típicas, mas sempre nos diziam: prepárense porque o mundo é duro. E então ela tratava sempre como de hacernos uma coraza frente a lo que íbamos a encontrar quando saliéramos de esa casa super protectora. E também nos enseñó dos valores fundamentales, y uno es el de la resiliencia y el otro es, sin duda, Flavia, el de no victimizarse. Tu mamá es profesora. Mi mamá es académica. Académica, sí. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te hizo ir para el periodismo y no para una cosa política luego de frente? No, yo creo que eso, la literatura de mi madre y de mi abuela. En mi casa siempre existieron libros y yo siempre vi una mamá muy reflexiva, pero muy pegada a los de las letras, ¿no? Como literata, yo siempre encontré como refugio en los libros y eso me apasionó. Siempre también con debates interesantes en la casa sobre la política, pero creo que eran escenarios que en su momento pues no eran para nosotras. Era más poder llegar a otros espacios y yo quiero decirte que yo quise ser abogada. Ajá. Pero por esta mamá academicista, en un momento determinado me hicieron uno de estos tests de aptitudes. No, usted es buenísima para el periodismo y si le gusta el trabajo social, eso es lo suyo. Y ahí uno se cree y va de una vez para eso. Yo me enamoré del periodismo, pero yo no quería ser inicialmente periodista. Quería ser una abogada. Quería ser abogada. ¿Una abogada de qué área, por ejemplo? No, pues yo soy una... hace poco Yolanda Reyes, la escritora psicóloga infantil, me dijo cuando me vio, ¿qué dice? Yo la adoro, mi activista de causas perdidas. Eso es bonito, pero es frustrante, ¿no? Pero tiene razón. Pero volviendo a esa cosa de tu casa, o sea, tenías la abuela, la mamá, ese matriarcado. ¿Se hablaba de la posición de la mujer? Porque es difícil ver a las mujeres de antes entendiendo ese patriarcado dentro de la casa. Porque, querendo o no, era una posición cómoda. ¿Cómo era en tu casa? Si bien la oralidad siempre estaba presente mucho en nuestras familias, en mi casa era el ejemplo.
Mi mamá fue una mamá independiente y trabajadora, 7/24. Una mamá que, digo yo, no se sabía feminista, pero era de tacón puntilla y uñas rojas, y salir a trabajar, a ser directora docente. Y en ese contexto uno siempre vio una mamá que era mi supermujer, que daba línea, era formadora de formadores, ¿sabes? Entonces no se hablaba mucho como del rol de las mujeres, sino en momentos determinados, y cuando uno llegaba, ah, mamá, me pasó esto, de una le bajaba uno la caña. Es, mijita, en la vida es peor. Usted tiene que ser una berraca porque la vida se la va a comer si usted sigue siendo así. Además, que usted tiene triple condición, entonces prepárese. ¿Cuál es la triple condición que tenía? No quería llegar tan rápido allá, pero mi mamá siempre nos decía en la casa, usted es mujer, usted es provinciana, nació en un pueblo de clase media y usted es una mujer negra. Y esas condiciones te determinan algunas circunstancias en la vida. Ahí voy. O sea, cuando una mujer negra nace, ella tiene que entrar en el mundo marcando la posición y la identidad de la mujer negra, uh-huh, en un mundo donde no hay muchos espacios. Pero además, primero, Flavia, con uno mismo. Por eso, ¿en qué momento uno pasa de no solo luchar a ser mujer negra, pero se da cuenta que también tiene que luchar para ser mujer? Que no hay espacio para ser mujer también. Eso es muy interesante. Yo es cierto, soy producto del poder de la autodeterminación o de la determinación y de reconocer que hay que, de la representatividad, y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú eres mujer, incluso quienes nos hemos dedicado a esto de los medios de comunicación, no nos damos cuenta de la ausencia de voces de la interseccionalidad, de mujeres diversas. Somos las mujeres, tú y yo no somos iguales, nos encontramos en algunas realidades, y no porque tú seas de Brasil y yo sea colombiana, es porque tenemos unos contextos de nacimiento y de desarrollo distintos. Y así pasa con las mujeres, no somos todas iguales, y la interseccionalidad nos dice es, ah, cuidado que es distinto nacer de una mujer clase media, mestiza en un país como Colombia, en América Latina, a ser una mujer clase media afrodescendiente. Primero porque no hay muchas como tú. Entonces hay pocos referentes incluso frente a cómo construir una vida, cómo proyectarse. Segundo porque no hay espacios de reconocimiento y de poder que hemos logrado con el paso del tiempo, debo reconocerlo, pero que ha sido una lucha constante, porque las mujeres, todas las mujeres hemos tenido que trabajar por sí, que el patriarcado y todo esto, pero aparte de eso, por hacernos un lugar, una voz. Pero también las mujeres negras, sí, porque hablamos desde un contexto distinto, Flavia, y lo digo no desde Mabel Lara, que nació con sombrilla. Yo soy una mujer muy afortunada, pero cuando me di cuenta de la responsabilidad que tenía sobre mis hombros, de que no soy solo yo, vienen muchas más atrás, y que si yo nací con sombrilla, si la cierro, si hubiera nacido en Guapi o Timbiquí, allá al lado del río, y hubiera intentado llegar a una ciudad como Bogotá, no lo hubiera tenido tan fácil como le tocó a Mabel Lara. Entonces hablo por esas otras mujeres. Dicho esto, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del DANE, lo dice la pandemia, por ejemplo. Las más fregadas, entre las fregadas en un país como Colombia, son las mujeres racializadas. ¿Por qué? Pues porque están en contextos de empobrecimiento, porque... Porque la parte económica termina pesando mucho, ¿no? Desafortunadamente sí, aún es una realidad. Pero lo hicimos con la ANDI en su momento, cuando asesoraba yo a la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Hicimos un estudio sobre lo que significaba el lugar, tu barrio, de dónde vienes y la fotografía. Y evidentemente se cierran muchas más puertas para acceder a espacios laborales cuando tú dices que vienes de Quibdó y eres una mujer afro. Inmediatamente, no lo digo solamente yo, y eso son... Pero, perdón, entonces si yo digo que yo soy una mujer afro, pero de Estados Unidos, de Washington, ¿es distinto? Lo es, y tengo amigas afro que están en Colombia, que vienen de Sudáfrica, que vienen con otras condiciones y en otras realidades, y sí que lo es. Pero eso es por cuenta del imaginario social, entonces. Claro, Flavia, pero también un poco por la focalización de las poblaciones y las condiciones en las que nacen. Y yo pongo rápidamente este ejemplo para que podamos entender, porque es que uno a veces se dedica y a veces la gente se cansa, ahorita que ahí tenemos esa exacerbación de los discursos de odio. Yo digo, miren, es simple. Un niño nuestro, mi hijo, tu hijo, un hijo nuestro que nace en Bogotá, nace con una bicicleta, se le entrega el Estado, digamos, la sociedad colombiana, una bicicleta. Los niños y las niñas que nacen en otros espacios geográficos, como en las zonas de la periferia, en la costa caribe, en la costa pacífica, le dan la bicicleta. Al niño de la bicicleta de Bogotá le ponen una calle pavimentada y le ponen luces para que pueda mirar por dónde camina. Entonces el niño se pone en la salida de la meta y dice, estoy listo. Al niño que nace en las zonas de periferia le entregamos como sociedad una bicicleta con las llantas despinchadas, con la carretera despavimentada y sin luces. Y cuando en la línea de la vida dice, listo, salgan por sus propias características y talentos a lucharse la vida, nunca el niño que nace en estas zonas periféricas y bajo estas condiciones lo alcanza. Y si es niña es peor, Flavia. Y si es niño también negro también es peor, porque tú sabes que yo estuve leyendo un día un relato de eso. Un hombre blanco, cuando llega en un espacio hablando alto, fuerte,
es un hombre que marca una posición, tiene personalidad. Un hombre negro no se autoriza a hacer eso, porque inmediatamente lo censuran y peor, corre riesgos, porque un hombre negro que llega hablando alto, la gente lo calla, porque no está autorizado, claro. Se transforma en una amenaza. Sí, pero la idea es que podamos construir sociedades para todos. Yo, total. Incluso desde el feminismo, a mí no me gusta a veces ubicarme desde allí porque digo, me falta estudiar mucho para declararme feminista. Sí, pero... Sin embargo, las causas de las mujeres, exacto. Esas son las que me gustan. Y las causas de todos, porque yo creo que la sociedad tiene que... Mira, yo soy una mujer de hecha de la diversidad. Mi papá es blanco, mestizo, ojiclaro, verde, y mi mamá es una mujer muy negra. Y yo nunca fui suficiente. Para ningún lado. Ningún lado, claro. Ni negra, ni blanca. Entonces uno nunca fue suficiente. Pero si se complejiza cada vez que pones un poco más de pigmentación en quienes somos racializadas en sociedades latinoamericanas como las nuestras. Entonces yo siempre he trabajado desde un discurso de la diversidad, equidad e inclusión. Y eso incluye la interseccionalidad. Pero ¿eso tú crees que te ha dado alguna ventaja o desventaja? Porque muchas veces las mujeres que ahora están tomando conciencia que cada vez que alzaban la voz... tenían ese derecho, muchas se arrepienten porque fueron castigadas o penalizadas por eso. Pero todavía lo somos, Flavia, hoy habla sí, tú de estos temas y la gente, ay, le da pereza, ay, no, no, la gente hoy dice que todos estamos exagerando, ay, todo es machismo y todo es racismo. Sí es, ¿qué sí vamos a hacer? Es. Sí lo es. Y estamos haciendo un momento de revisión histórica y culpabilización de nuestra posición. Yo hoy miro hacia atrás y veo posiciones machistas y mi discurso de 5 años detrás, 10 años atrás, pero... ¿Y sabes qué? Disculpándote por ser impertinente. No. No, ay, perdón, no hablemos de esos temas aquí, porque incomodamos. No, a mí me encanta incomodar y que la gente se mueva en la silla y que pregunte. Pero lo más bello de este proceso es que hay gente que habla desde el resentimiento porque hay mucho dolor. Cerrar la puerta, sentirse excluido. Es una historia de lucha. Invisible, genera dolor. Claro, la historia de los negros es una historia pero yo decidí, desde mi privilegio, hablar desde el amor o desde la ternura, como hemos contado. La gente dice, ¿cómo así? Si esto tiene que ser más una cosa política. No, porque yo creo que la educación, desde tu ignorancia y desconocimiento de qué es o cómo puedo ser yo y cómo es ser, ponte en mis zapatos, construye una relación desde la ternura en donde te voy a acompañar a que te eduques. Te voy a contar cómo es ser una mujer como yo, y yo soy una privilegiada. ¿Cómo es ser una mujer como tú? No, yo realmente quedé así con sombrilla, a mí me ha ido bien. Mira, yo estudié una carrera, yo hice una especialización cuando me trajeron, porque a mí fue Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, que me descubrió en la televisión regional, me trajo a Caracol Televisión, y esto fue una cosa maravillosa y fue muy abierta para todos. Yo he sido privilegiada. Sin embargo, Flavia, yo sí empecé a identificar, porque también que era importante hablar de estos asuntos, porque, por ejemplo, yo había estudiado y todo esto y el recibimiento de los colegas cuando yo llegué a Bogotá era el color de las noticias, el sabor de la información. Ah, y yo decía, no te puedo creer. Esto no le pasa. No te puedo creer. Tengo los artículos de prensa. Yo llegaba llorando a mi casa y estaba mi esposo y yo decía, no puede ser, yo me siento, esto es indignante, yo me preparé. Y dije, ok, me voy a ubicar desde allí como estrategia. Pero aquí yo voy a hacer una defensa. Yo creo que por cuenta de ese patriarcado que es tan estructural en todos nosotros, uno no se da cuenta del patriarcado, del racismo. Uh-huh. Yo digo que todos nosotros nacemos con el ADN racista, homofóbico y machista. Oh, sí. Todos. Ahora, cabe a cada uno hacer un trabajo de revisión personal para corregir ese tipo de huella que tenemos de ADN. Entonces yo veo que, o sea, para ti te lastimaba, pero es necesario discutir para que los otros entiendan por qué te lastiman. Sí, sí, sí. Porque la gente no percibe. Y generar conversaciones y el lugar común. Yo realmente cuando me invitaste a este programa dije, maravilloso, es mi amiga, tengo que ir y tal. Y quieres hablar de feminismo y racismo, y le dije, listo, hablemoslo. Yo trato de, lo he hablado tanto durante tanto tiempo y te voy a colocar un ejemplo en mi vida. Con lo que está pasando en Colombia, que se ha exacerbado este odio por la diferencia, con razón o sin razón, yo digo que el discurso de odio nunca será aplaudido. Mi hijo, que es un poco más blanco mestizo que yo, ha tenido en los últimos meses 3 episodios de racismo. Y yo, Flavia Mabel Lara, que he logrado un espacio, un reconocimiento, el afecto de mucha gente, digo, ¿de verdad? Pues yo pensé que ya lo habíamos superado. No lo hemos superado. No. Y me golpea. Los procesos toman tiempo, Mabel. Nosotros no podemos esperar que la gente de la noche hacia el día tome conciencia. Y yo digo, todo proceso es largo. En un niño, pero una vez un compañero, te falta un cuarto para ser realmente blanco. Y le hablan así y él llega complejizado también, mami. Y yo, a mí me golpea porque digo,
pucha, realmente uno piensa que avanza y le falta es, saquemos los demonios. Está bien, hablémoslos. Entonces hay que hablarlo, pero sin miedo, sin temor. Y esa excusa de, ay, yo no soy racista, yo tengo mi mejor amigo que es negro. Sí, sí, eso es horrible, ¿no? Mi amigo es gay. Mi amigo es gay, mi amigo es negro. No, o sea, no. Yo tengo toda la inclusión en mi casa. Vamos a incomodarnos, vamos a hablar de esta realidad y te vamos a contar. Y te lo decimos de verdad, porque yo también tengo que educarme en las diversidades y la interseccionalidad. Claro, claro. Yo también tengo porque que Porque tú también caes en el discurso todo racista. Todo el tiempo. Todos caemos. Claro, y racista, afro-racista, mestizo, lugares comunes. Entonces, yo creo que es parte de la construcción de una sociedad, pero yo tengo esperanza. Ahora, con tu hijo, ¿cómo es educar a ese hijo en ese mundo hoy en día? Y siendo una mujer como tú, que marcas esas posiciones, pero que al mismo tiempo quiere dar a él esa oportunidad de vivir no, esa experiencia. Yo tuve una decisión en mi vida en un momento determinado, cuando estaba en el mejor momento en televisión en Caracol, de ir a mi casa a Cali. Tú sabes, yo dejé Caracol porque a mi esposo le salió una oportunidad laboral y dije, ok, Luciano tiene 2 años, es el momento de que él conozca de dónde viene. Y eso ha sido importantísimo porque Luciano se conectó con su raíz. Entonces no hubo mucho que decirle, él sabe. Pero cuando regresamos a nuestras ciudades, a ciudades como Bogotá, él se expone, a veces es la única persona... Blanca en el colegio, me imagino. Sí, lo único que... Porque aquí pasa afro, mucho eso. Y en esos colegios que nosotros, digamos, por algunas condiciones podemos darles a nuestros hijos. Y entonces él allí como que lo toma, siento yo, tranquilo porque lo hablamos en casa. ¿Cuál fue tu mayor logro en el periodismo en términos de esa lucha como mujer y como mujer negra? Lo primero yo creo que es que después de una década que no existían mujeres como Mabel Lara, diversas, afro, todo, es llegar a la pantalla y no solo, y me excuso con las colegas porque el periodismo en Colombia en un tiempo era de las reinas y las modelos y no de las periodistas, y lograr que se me reconociera no como la negrita de las noticias, sino como la periodista. Yo sentía una ciudad como Cali, Medellín, y me decía, ay, la negrita, y luego ya, mira la periodista, lograr... Tú sabes que en Brasil está crimen, ¿no? Tú no puedes llamar a nadie de negrito. Hay canciones que están prohibidas sonar, canciones de carnaval antigua, y no hay un crimen más punible actualmente que el del racismo. Lo es como en los Estados Unidos. Pero Brasil sigue siendo muy racista. Muy profundamente racista. Muy racista. Y tú sabes que cuando yo empecé mi exploración del pelo, las mujeres brasileñas fueron las que me inspiraron, porque ellas llevaban años atrás, pues es el país con mayor población afrodescendiente. Lo que pasa es que como hay tanta gente, las capas sociales de clase son, digamos, bueno, tú me puedes explicar. Más no te pongo a dar aquí yo clases sobre lo que pasa en Brasil. Dame, porque tú estudiaste a fondo. Pero lo que uno entiende además es que sí, las capas sociales, y es una pregunta que me hago frecuentemente en Colombia. ¿En Colombia somos más clasistas o racistas? Clasistas. Clasistas. Somos Nosotros más clasistas. En Brasil somos racistas. Exacto. Acá son clasistas. Exacto. Si tú eres una persona afro que llega de Brasil, te aceptan distinto en algunos espacios sociales, incluso de dónde vienes. La gente de la afrobogotanía no se reconoce como afro porque le cuesta más entrar en algunos espacios, se reconoce incluso más desde la clase. Dejan como, es decir, les parece mucho más fácil relacionarse desde otros lugares que incluso desde la raza. Entonces, son situaciones complejas que debemos verbalizar para sacarlas de allí. Y el pelo siempre es un tema, ¿no? Ay, qué... Es interesantísimo cómo pasa el tiempo y el tema del pelo afro sigue siendo blanco de discusiones y problemas dentro de las familias. Mira, a mí la gente me pregunta con la transición de mi pelo. Lo más importante, y yo debo decirlo, es el proceso interior. Porque a ti desde pequeña te dicen que tu pelo es pelo malo, pelo puto, pelo sucio, pelo negro. Y la connotación es eres fea. Y no te dejes mostrar los apellidos que empiezan a salir esta vaina. No, cuidado. Y yo viví así toda mi vida y nunca pregunté por qué. ¿Por qué esto está sucediendo? Cuando empiezo un poco la introspección y la madurez, ya digo, me está quedando calva. Claro. Y empecé, pues yo siempre hablo desde un lugar. Yo soy mujer, hablo de esto, pero hablo de interseccionalidad y tal. Y unas niñas en el Caribe me dijeron un día, si tú eres la que nos representas en televisión, porque es la única negra que estaba en ese momento, ¿por qué no te ves como nosotras? Y ellas venían dando una lucha por dejarse su pelo natural y yo dije, oh, yo debo hacerlo. Ahí tú viste otra vez tu ambigüedad, entre qué lado estoy yo, dónde me ubico aquí. ¿Dónde estoy? Porque si yo soy afro, entonces yo tengo que asumir claro. Todo mi lado afro. No estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que las mujeres nos han puesto tantas arandelas que ser afro no es una sola forma de ser. No todas las afros deben tener su pelo crespo, no todas deben vestirse como africanas, no todas deben verse de una manera, porque las mujeres no todas se ven iguales y no podemos infantilizar a las mujeres afro. Hay mujeres afro de izquierda, de derecha, lisas, con extensiones, hay mujeres
Y las afros también somos diversas. Yo te voy a recomendar una lectura. Tú hablas mucho de esa cosa de las mujeres. Lacan, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, cuando tuvo uno de los seminarios famosos, dijo, la mujer no existe. Y el mundo se vino abajo. Y él tiene todo un seminario donde explica, no existe la mujer, existen las mujeres. La mujer es algo tan diverso que tú no puedes denominar y categorizar como una. Tienes que entender que son varias mujeres en una. Claro. Porque es eso. Acaba de decir una cosa linda. O sea, no importa. Es el pelo. Una va a tener, la otra no va. Y cada una va a escoger. Como le dé la gana, Flavia. O sea, nos han puesto tantos pasos para ser, tantos pasos para pertenecer, que las mujeres tienen que verse como se les dé la gana. Y las que queremos hacer exploración, háganlo divino. Si se quieren poner su alisado, su extensión, háganlo, pero que no sea imposición social, sino porque les da la gana. Salud. Salud. Ya regresamos en un minutico con Mabel Lara, porque yo me fui emocionando y el tiempo va pasando. Ya regresamos. Bueno, en tu posición, obviamente, la gente espera de ti algo de direccionamiento. Aunque tú no quisieras, pero por el papel que asumiste en la sociedad colombiana, obviamente que la gente está esperando cómo se hace para educar esa nueva generación. Porque a veces yo digo, bueno, las antiguas ya van a tener que ajustarse y dejar sus privilegios detrás y tener que sufrir las consecuencias incluso del cancelamiento. Porque lo que veo hoy en día es que la gente que está atrás y que no quiere ajustarse a la realidad son cancelados. Pero, ¿y esa nueva generación? Yo creo que nosotros tenemos una generación como está hiperconectada. Pero tu hijo ya fue víctima de racismo. Sí, pero mi hijo, yo siempre he tenido una obsesión y no sé, soy muy pretenciosa, pero voy a contarlo, no debería. En mi casa, mi esposo y yo decidimos que mi hijo va a ser ciudadano del mundo. Y eso le ha permitido relacionarse, cuando estuvimos viviendo por fuera en Washington un tiempo, con gente del mundo. Entonces, mi hijo tiene una percepción sobre la diversidad y una madurez que tal vez muchos niños no lo tienen. Y en mi casa se le educa para educar. Es decir, primero no te dejes irrespetar, pero tampoco... pero tienes que ayudar a contar un poco lo que... ¿Qué significa también para ti? Mi hijo también es un educador desde su diferencia. Las nuevas generaciones, yo siento, Flavia, que vienen con un chip distinto. Yo creo en las nuevas generaciones. Es difícil porque vienen de una casa, de un ambiente donde el chip no ha cambiado. Algunos, no generalizan. Porque, por ejemplo, yo veo en el machismo, tú aún ves en esa nueva generación cosas de machismo, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, te va a cambiar el escenario. Cuando llegó uno de mi hijo con este cuento, conversábamos en casa sobre qué habrá escuchado un niño para que reaccione de esa manera, qué tantas cosas se han tenido que decir. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuento de los adultos. ¿Por qué no lo hablamos? Conversémoslo. ¿Por qué no te pones en los zapatos de los otros frente a sus realidades? Y yo creo que eso es parte del ejercicio de hacer un mundo para todos, para que todo el mundo sea feliz como le dé la gana y que podamos hablar, ¿no?, de equidad, incluso porque la igualdad a veces tiene unos conceptos de existe o no la igualdad, tal, nos vamos a hacer todos iguales. Pero igualdad no es lo mismo que equidad. No es lo mismo que equidad. Exacto, es distinto. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con las nuevas generaciones? Yo confío, yo de verdad creo en las nuevas generaciones y el futuro no lo construyeron, no los construyeron sino nosotros. Hay que educarnos frente a la diversidad. Educar a uno antes de todo. Es la cosa del avión, ¿no? Primero oxigena a ti mismo para después oxigenar a la gente a tu lado. ¿Y eso cómo lo haces? Pues busca. Bueno, lee. Tú decías que haces desde el amor. ¿Cómo se hace un diálogo constructivo desde el amor en realidades tan duras? Porque me imagino que tú cuando haces esas visitas a esos escenarios tan golpeados, ¿cómo logras hablar desde el amor? Yo, pues, y gente que está en el dolor. Yo te estoy hablando desde el amor, Flavia. A mí sí, pero yo quiero saber a la gente que está en la lucha. Te hablo también desde mi experiencia. Y me parece que también los discursos del desdolor son válidos. Desde la lucha, desde ubicar un espacio, son válidos, pero son sus discursos. El mío siempre por mi carácter, incluso como personalidad moderada, de unir, de sentarnos a hablar y llegar como unos consensos. Siempre hablo un poco desde mi experiencia y un poco con esa persona que yo reconozco que es ignorante, que finalmente eso es el racismo, que ignora la condición del otro, es tratar de educarlo desde mi perspectiva. Hay momentos en donde si hay una piedra, olvídala. No, pues ya no la vas a cambiar. Pero yo creo que aquí en esta conversación, 3 o 4 personas, 10 o 20 se quedan con algo. Y también ir a esos lugares de esa otredad
funciona muy bien para conocer esas otras realidades. Yo digo, en un país como Colombia, ¿cómo no conocemos, por ejemplo, cómo un colombiano no conoce Chocó? Impresionante. ¿Tú conoces Chocó? Conozco. Bueno. Yo conozco más a Colombia que Brasil. Yo tengo orgullo de decir, pero también vergüenza. Porque vergüenza por mi lado brasileño, pero orgullo por mi lado colombiano. Es que, ¿sabes qué? Yo conocí todo ese país. Es que racismo, machismo, misoginia, hablamos de la ética humana, de la ética ciudadana, pero es personal. Eso no te lo tiene que enseñar nadie. Entonces, en tu ética, en un país tan diverso, es tu responsabilidad asumir el país donde naciste. Vete al Caribe, no te vayas al Chocó, que es el cliché. Vete a El Pozón en el Caribe. Vete a Cartagena. Conoce ese otro país. Sal de tu burbuja, porque es que finalmente el compromiso de la ética ciudadana es enterarse que yo tengo unas condiciones, pero ese otro tal vez no le está pasando tan mal. Si tú no quieres ceder tu espacio, al menos, edúcate frente a esa otra edad. Pero ahí tú hablas una cosa que yo vengo últimamente pensando mucho, que la gente cada vez más se encierra en la mentalidad de clubs, de paredes. Cuando tú sales, sea de tu barrio, tú te das cuenta que existe el otro. El problema es que la mayoría de las personas cada vez se encierra más en clubs privados, condominios aislados, y aquí solo entra el igual a mí, el que piensa como yo y actúa como yo. Y en ese momento yo cierro los ojos para un mundo ahí afuera. ¿Tú quieres tener un hijo globalizado? Un hijo globalizado es sacarlos de los muros, pero la gente le da miedo y se encierra. Sí. Por eso que nos encanta los privilegios de los clubs privados, sí, de los condominios, de tener tarjetas de fidelidad, de cosas. Ah, yo soy parte de ese supermercado. Es encerrarse, sí, en una burbuja artificial y protegerse de lo que no conozco. Yo hace algún tiempo le escuché a Isabel Londoño, una feminista que además trabaja mucho con mujeres en la política, y decía, yo por qué tengo que educar a otros, que se eduque cada uno. Yo por qué tengo que hacer de profesora de la gente, eso es responsabilidad de cada uno. Yo creo parcialmente en esa realidad. Es bueno por un lado ese pensamiento, pero por el otro es un poco lavarse las manos también. Pero ¿sabes qué? Yo he creído, Flavia, y ahorita cuando me preguntaste eso, me conflictuaste, claro, ¿cómo se hace y cómo educas tú desde el amor? Yo educo desde mi experiencia. Y ¿sabes qué pensaba un poco cuando me lo preguntaste? Es... quienes nacemos en este país que amamos tanto, porque es el único, y tú ya eres parte nuestra, el único que tenemos, porque seremos migrantes en cualquier otro país, tenemos una responsabilidad de educar desde nuestras identidades. Esa es mi responsabilidad, es mi huella de carbono, es mi huella en el mundo humano. Entonces, quienes somos diversos, tenemos una responsabilidad de ayudar a esa conversación. Y por eso yo vengo aquí a hablar, te podría hablar de mil cosas, detesto que me llamen los 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, a hablar de negros. Lo detesto, dije nunca más lo va a hacer. Porque yo puedo hablar de política, puedo hablar de mujeres, puedo hablar de... yo soy internacionalista, puedo hablar... estoy mamá de que me llamen a hablar de los negros. Parte del ejercicio es que los medios entendamos que los afros tenemos vida, consumimos y hablamos de otros temas. Entonces, ese ejercicio del amor y de construir otros relatos, me sienta aquí a hablar con una de mis grandes amigas sobre feminismos y racismos, pero podemos hablar de otros temas. Total. ¿No? Y es parte de mi ejercicio. A veces lo asumo, a veces me da una rabia. 21 de mayo, Mabel, queremos hablar el... No, ¿por qué nos llaman a los negros siempre el 21 de mayo? Somos ciudadanos, pagamos impuestos. Sí, son parte, exacto. Pero ahí es el tema del Día de la Mujer, que a mí también me da mucho conflicto con eso. ¿Por qué que solamente hay que hacer las cosas en el día 8 de marzo? Entonces, por eso, Flavia, tenemos que inundar los espacios y hablar de otras... Tú no tienes que verme para decir que yo soy afro. Y seguro yo hablaba mucho de este cuento, pues porque yo fui pionera, entonces hay que romper un poco, quitarse las gafas y los estereotipos. Pero yo espero que las nuevas generaciones, cuando yo me vaya, la montaña la tengan más chiquita, y en espacios como estas, mujeres, porque nosotras estamos de salida, espero que no. Yo no, mi amor. Yo tampoco, mi amor. Yo soy eterna. Que otras mujeres las llamen a hablar de moda, si se quiere, de humanidad, de comercio internacional. Pero ¿sabe qué que yo creo que está pasando hoy en día? Le está dando pena a esas mujeres de hablar de otras cosas que no sea de luchas. No creo que pena. ¿No? Yo creo que es que porque siempre hay que hablar de la lucha, es que lo que nos ha tocado vivir. Llámenos a hablar de otras cosas. Hay politólogas, hay médicos, hay empresarias, hay influenciadoras, hay mucha gente en diferentes escenarios haciendo otras cosas. ¿Por qué siempre tienen que llamarnos a hablar de lo que nos tocó en la vida, que amamos profundamente? Pero es una de nuestras realidades y de la identidad. Pero somos tantas otras cosas. O a ti siempre te llaman a hablar de Brasil. No, de sexo. Bueno, está bien. Pero hoy no hemos hablado nada de sexo, por ejemplo. Te digo, ay, juepucha, otra vez. Otra vez está bueno. Sí, claro. Ahora, te pregunto una cosa. Como mujer, ¿cómo das la voz y la lucha en ese espacio? Pues, porque también te preguntan, obviamente.
cómoda. Yo creo que la di en su momento siendo, mira, Flavia, yo viví un proceso muy interesante porque mucha gente veía habilidades. Tú me has dicho, yo tengo una voz. Y yo he dicho, he logrado una voz y no voy a renunciar a ella. No, porque tú representas a muchas. Exacto. Y hay muchas que se sienten fuertes en el momento que ven, claro, que tú no lo haces. Y no solo las mujeres afro. Porque tú dijiste una cosa interesante, levantar la frente. Eso me pareció muy bonito. No bájate. Y también no represento a todas las mujeres afro. Hay muchas mujeres afro que no se sienten identificadas conmigo. ¿Y cómo no representa conmigo? A todas las mujeres? A todas las porque mujeres. Porque hay mujeres que van a decir, no, ¿cómo no me representa? No me identifico. Sí, pero está bien. ¿Y por qué tenemos que vivir en esta obsesión por representarlas a todas? Si estamos defendiendo la interseccionalidad y la diversidad. Yo represento a unas mujeres, incluso a unas mujeres que no son afro, que me lo dicen y está bien, y otras me representan a mí así. ¿Cómo darle voz? Y representa a hombres. También. En ese orden de ideas, ahora también. Pensando, sí, uno puede representar también a hombres que quisieran tener voz o aprender algo más. Sí, seguro. Yo realmente, ¿cómo darle voz a otras mujeres? Cuando me llaman a hablar, trato de visibilizar lo que soy, de dónde vengo, las condiciones en las que nací, sin, recuerdo, victimizarme, porque yo soy una mujer clase media de papás trabajadores que me dieron la universidad y condiciones. Sin embargo, también siento, Flavia, que esta es una voz. Pero hay otras voces en otros espacios llenando esos vacíos. Esta es una voz. Entonces, la voz que yo represento trata de hablar de estos asuntos para que otras tal vez la tengan más fácil cuando vengan detrás. Y te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a la televisión y hace una década no había una mujer afrodescendiente. Quien había antecedido había sido Leonor González Mina, una mujer que había sido reina bellísima del Chocó. Aura Serna, que trabajó en medios pero deportivos, y Lea Calderón, que estuvo solo 3 años y se la llevaron para Estados Unidos. Pasaron 7, 8 años y no había mujeres afro y mujeres como yo en la televisión. Y aparece Mabel Lara. Y Mabel Lara aparece como el color de las noticias, la negrita de la televisión, y eso, lo nuevo, ¿no? ¡Ah! Ve y lo hace bien. Ve y tan chévere. Ay, tan bonita. Ay, no sé qué. Y la aceptamos. La aceptamos. Ay, tan linda. En el club. Ojo, ojo. En el club. Ella ya está dentro de y se viste país. Bien y cómo se ve bonita y todo eso. Listo, perfecto. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, yo no puedo ser la negrita de las noticias, tengo que ser la periodista. Y pude transitar a ser una de las mejores y me gané reconocimientos y premios que me llevaron ahí donde estaba. Pero cuando ya me gané el último premio, el octavo India Catalina, un premio Simón Bolívar, un premio de la ONU y del gobierno de Suecia como líder que inspira, y empecé a ver más mujeres como Mabel Lara, dije, listo. Tengo que emigrar a otros espacios, porque además para mí ya ese espacio estaba lleno. Yo sigo siendo periodista, pero ya no me mata pararme frente a una cámara a leer noticias, porque incluso yo tengo una voz que la misma gente me otorgó. Quiero decir cosas, quiero invitar a la reflexión, quiero tener una posición política, incluso esto que estamos haciendo es político. Uh-huh. Hablar de estos asuntos de afro, de mujer, es político. Y yo quiero decir sociedad, pero no ojo, construir. Ojo, 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 cuando empecé a tomar partido ya no era tan linda. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues porque es que ya tomé posición. Ay, no, pues ya no me parece tan linda porque ya dice cosas. Ah, porque ya hay tan quejumbrosas. Ahí están hablando de lo mismo. Es que yo no se ve tan calladita, tan bonita. Tan calladita, tan bonita. Y empecé incluso yo que tenía una cantidad de seguidores a aprender gente que se... Dije, pues si este es el costo, tomar partido, pues es lo que quiero. No te lo puedo creer, sí, que sí, la sí. gente deja de seguir sí. porque uno se sí. opina. O sea, porque calladita te ves más bonita, porque además es, claro, no estás expresando lo que sientes, todo lo que estás a tu alrededor, y lo sobre todo tu posición frente al país, frente al mundo, frente a la diversidad, frente a lo que somos. En ese momento la gente ya no le gusta, como las mujeres, o porque soy mujer. Entonces, calladita, bonita, lindita, mostrándote lindita, pero cuando tomas partido, ay no, ya no me cae tan bien, me caía muy bien. Pero es parte del ejercicio de una democracia y de hacerse un lugar con una voz, Flavia. Y yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que hacer porque no me voy a callar. Pero muy duro eso, yo no podía imaginarme que la gente castígase a uno mismo, ¿no? Sí, porque sí. es no querer pensar y no aceptar lo diferente. Sí, y estás en tu derecho, pero yo también tengo un derecho a hablar. Total. Y si se vayan todos, yo... Como cualquier persona sí, en el mundo, ¿no? Es eso que la gente no entiende. Yo no quiero que ella hable porque yo no me quiero dar el trabajo de hablar. Listo. Pero dale espacio al otro. ¿Y sabes qué pasa con esto de las redes sociales y con lo que estamos viviendo en medio de la polarización en el país? Y es que cada vez oímos menos la otredad. No quiero que me hablen de eso. Yo busco la gente está en burbujas. Yo sigo a quien piensa como yo. Yo leo lo que me gusta leer. Y eso es pésimo, y cada vez porque no peor. Se desarrolla un pensamiento crítico. Y cada vez va a ser peor porque estamos buscando quien reafirme nuestros prejuicios. Y no vamos a escuchar también esas otras miradas que construyen democracia y espacios para que todos convivamos. Entonces, si yo escucho a los mismos míos, si pienso como yo, si habla como yo, pues evidentemente... Estoy en el sesgo de la información completamente. Y el otro, me siento amenazado por el otro y lo quiero eliminar porque me está atacando. Claro. Entonces, no hay espacio de comunicación.
Y eso es muy desafortunado. ¿Cómo manejas tú eso? La parte de críticas y ataques de redes sociales, que eso es un desafío para muchas personas. No, a mí me da duro, Flavia, y debo reconocer que es parte de la madurez. A mí me da duro, y más cuando uno no entiendes, no tienes interlocución. Porque cuando tú conversas, yo te aseguro que la persona que tira piedra en el Twitter, que es agresiva, que te dice negra HP, tal cosa, te la encuentras de frente y no te lo dice. No te dice, claro que no. ¿No? Claro. No te lo dice. Entonces, son otras personalidades que se desarrollan sí, para redes. Pero incluso, incluso puede ser generoso, puede ser amable, no me caes bien, o, no sé, pero puede ser un ser humano. Pero en esta cosa tan fría, tan polarizante y tan utilitarista, incluso para fines políticos, tú no encuentras interlocución. A mí me enferma Twitter, ya. Me enferma, porque no siento que pueda generar una conversación. Un tópico, pones un tema de conversación y se te vienen 20 troles humillándote, sexistas, agresivos, y uno dice, no hay posibilidad, no hay chance. Entonces, esa es una herramienta para marcar una posición. Yo decidí un tiempo para acá, pongo un trino y no leo comentarios. Y es un desastre, porque también he encontrado gente maravillosa en las redes sociales, gente con la que incluso tengo una amistad virtual. Pero de un tiempo para acá, en medio de un país como el nuestro, dije, pongo un trino porque no me voy a callar. En esa época política fue durísimo. Fue muy duro. No, qué cosa. O sea, uno tenía que tener un estómago impresionante para manejar eso. Y las mujeres que decidimos hacer ejercicios políticos es más duro. Y no es victimización. Y son siempre los mismos tipos de ataques, ¿no? Sí. Por el lado del femenino o del... Gorda, fea, negra, bruta, cállate, ¿tú qué vas a cállate, saber? Cállate, ¿por qué hablas de política? Cállate. ¿Por qué hablas de deporte? Sí, ¿por qué hablas de fútbol? Porque tú, cállate, ¿qué sabes tú de política? Y cuando acá esta presentadora, que ha hecho una maestría, que ha hecho una especialización, que estudió en el exterior, viene a hablar aquí de la situación del país. ¿Quién eres tú para venir a hablar ahora? Yo soy Mabel, yo vivo en ese país, nací aquí, pago mis impuestos. A mí cuando me critican yo digo, perdón, yo pago impuestos, y más que muchos de ustedes, porque yo no puedo engañar a nadie acá. Dentro de ese camino que vienes haciendo, sobre todo ahora, con todo ese tema de la política, ¿hubo un momento donde de verdad pensaste en tirar la toalla? Hay momentos como ahora. ¿Por qué? En ese momento, ¿qué pasa? Pues porque, te repito, soy una activista de causas perdidas. La gente te encasilla política. Yo no he hecho política, nunca he ejercido un cargo. Tengo una voz política. ¿Tienes una opinión? Tengo una opinión. Porque eres una mujer inteligente. Y cuando digo política, ok, vamos a cambiar el término. Yo soy una mujer política. En general, dejarme el pelo crespo fue afro, fue una decisión política. Hablar desde mi lugar es una decisión política. No soy desde la política electoral todavía, nada en el mundo, porque no he ejercido ningún cargo. Pero es muy frustrante porque todo el tiempo te estás preguntando si vale la pena. ¿Vale la pena ganar tan bien y dejar mis privilegios de parecer solo linda y maravillosa en pantalla y tratar de hablar de por marcar una posición? El servicio público, entonces hay que decirle a los jóvenes que el servicio público es una opción, el servicio hacia otros desde la gobernanza. Pero Flavia, es muy duro, es muy duro. Pero ahí cuando tú preguntas, ¿vale la pena? Aí, que valdria a pena? Ou seja, como tu contrarrestas esse pensamento? Esse pensamento que te leva quase que a tirar a toalha, onde encontras um outro que diga, não, vale a pena? Não, eu he tirado a toalha já várias vezes e he tratado de volver a fazer o que hacía, pensando basicamente que não vale a pena. Que por mais que insistas, el sistema não te vai permitir fazer nada. Então, tem que cambiar o sistema. Entonces, más gente chévere, cuando digo gente chévere, gente que no es política, tiene que hacer el ejercicio. Sea Mabel, sea Flavia, sea cualquiera de los que estén aquí, porque es un derecho de la democracia en un país como el nuestro. Entonces, tal vez desde otros escenarios uno puede construir más. ¿Qué escenarios hoy en día tú ves posibilidades de construcción? Pucha, hablando de estos temas, tal vez escenarios de conversación, escenarios de cooperación internacional donde siempre me ha gustado trabajar. Yo no la tiro del todo porque creo que el servicio público es un llamado. Es un ¿Y llamado. Los medios, Mabel? Porque yo siempre creía que los medios, como un poder muy fuerte paralelo, tendrían esa posibilidad. El periodismo y yo nos resistimos a perdernos. Tenemos una batalla todo el tiempo desde la ética, desde el deber ser. Yo sigo creyendo que es posible, que ese es el camino. Me genera mucha frustración porque además sabes que cuando tú tienes este despertar social tan grande, tú sientes que el periodismo te lleva a una etapa. Te voy a poner un ejemplo. Mi última etapa estuvo en Noticias 1. En Noticias 1 hacíamos unas investigaciones, unas demandas, o sea, mejor dicho, y no pasaba nada, Flavia. Nada.
y a ti te frustra. Pero ¿cómo no pasa nada? Pues lo estamos diciendo. Estas son las pruebas. Eso era hace 4 años cuando estaba en pantalla. Y un momento determinado es que si tienes la posibilidad de hacer el cambio, dale, es una única vida. Pero es una única vida en donde tú, si lo decides así como lo decidí yo, en el propósito de mi vida, de buscar algunas causas, algunas banderas, porque le han sentido a mi vida. Pero mira qué interesante, tú me hablas ahora que no pasa nada. Yo soy hija de un médico y que a veces decía de la frustración, él es cardiólogo, de un paciente donde daba todas las indicaciones, medicamentos, y volvía peor que antes. Y decía, no pasa nada. Uno da, uno hace el trabajo, uno explica, da las herramientas y no pasa nada. ¿No sabes qué? Pero al fin del día es eso, es un ejercicio de frustración también, trabajar para el otro. Cuando tú pones la cabeza en la almohada y dices, consecuente, coherente, es lo que creo que hay que hacer, cheque. Y cualquier pequeña victoria termina siendo una gran cosa en la vida. Sí. Puede que sea chiquito para uno, pero es victoria. Es una victoria, pero sobre todo te recuerdo, como Víctor Frankl, el libro del sentido de la vida. Es darle sentido a... ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo a qué vine aquí? Ahí te pregunto, ¿cuál es el impacto que tú esperas ejercer en las personas, en todas esas luchas y todo eso que quisieras, sea con la investigación, sea con tu discurso? ¿Qué impacto te gustaría tener? ¿Qué resultado gustarías obtener? Yo creo que dos cosas. Una, que las que vienen detrás la tengan más fácil que la que yo la tuve. O que la tuvo mi mamá, o mi abuela, o mi bisabuela. O las mujeres que nos antecedieron, u otras que estuvieron allí y que nos alzan el nombre. Que sea más fácil, que tengamos sociedades donde todos, hombres y mujeres, podamos tener una vida feliz, ser felices, uno. Y lo segundo, Flavia, yo también creo que es importante un poco... hacerle abrir en una sociedad como esta los ojos a las gentes de nuestro país. Si yo, ¿qué digo? Hablar, ubicarme desde el amor y la ternura para hablar de mi posición, logro que la gente pueda moderar, ayudar, asumir desde la ética ciudadana, ser colombiano, lo que significa eso, la logré. Pero aunque sean dos personas. Sí. O sea, cuando llegan momentos de ganas de tirar la toalla, es uno pensar, bueno, por lo menos a dos personas voy a lograr. Sí, a veces... Impacto, y si, esas dos ya no, sirvió. Y un poco, incluso uno a veces dice, bueno, vamos a mi mundo, mi pequeño mundo, mis entornos, mi pueblo donde nací, tampoco en el país, pero yo sí creo que hemos cambiado. ¿Cómo es la respuesta de la gente en la calle? Porque uno siente también la temperatura de lo que hace eso. No, yo he sido una mujer muy afortunada, yo he encontrado mucho afecto. Cuando hice mi ejercicio político en su momento, la gente me decía, no se meta a eso, usted no se meta a eso, usted no es para eso. Mucho afecto, en las redes son mucho más agresivos, hay mucho más odio, pero yo me quedo con lo que encuentro en la calle. Y es que yo creo, Flavia, que parte de mi ejercicio ha sido ser transparente. Lo que ves aquí es lo que es y tú sabes que es así. Sí. O sea, yo no tengo cartas marcadas, esta es la que es, esta es la que he sido. No estás montada de un personaje. No, no es un personaje, esta es la que soy. Entonces yo siempre creo que más que una política seré una activista. En la Escuela de Comunicación y Periodismo nos dijeron que los periodistas jamás serán activistas, pero ante las injusticias, ¿cómo no tomar partido? Pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que uno puede ser lo que ame. No. Eso no lo prohibían. No, todos los profes decían eso no puede, activismo y periodismo no van de la mano. Pero yo creo... Pero antes que vayamos a corte, te hago la pregunta, no me conteste ahora. Para el futuro, ¿es activismo o es política? No me conteste ahora, vamos a tomar aquí un poquito de ese vino y ya regreso contigo. Bueno, te preguntaba, futuro, ¿activista o político? No, yo creo que activista. Porque periodista ya entendí que ya no te mueve. No, uno no deja, esa es mi pasión, yo no puedo cerrar esa puerta porque finalmente le debo todo al periodismo y uno no deja de ser periodista. No conozco el primer ex periodista, pero yo creo que pues mucho activismo. Ahora estoy escribiendo, tengo un libro que precisamente contando un poquito lo que yo he definido esto como el poder de la representación. La importancia de vernos en una pantalla, las mujeres en nuestra diversidad e interseccionalidad y la determinación. ¿Qué es ser determinado? ¿Qué es decir? ¿Qué es ser determinado? Yo fui determinada en mi momento en decir, listo, no hay mujeres negras en la televisión colombiana, yo voy a ser una. ¡Ay, el modelo! No, no soy modelo. ¡Ay, reina! Nunca fui reina. Voy a estar en noticias generales porque son las noticias a las que la gente le para bolas. Son las noticias serias de este país.
Por eso que yo digo que siempre a mí me da la impresión que no tienes miedo a nada. A mí siempre me pasa eso, de pura coraje. Sí, 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 tengo bastante valentía, pero me quiebro muchísimo ante la injusticia. Pero la determinación es fijarse un lugar, un espacio, decir, voy allá. Focus, voy allá. A mí me aparecen una cantidad de iniciativas y de cosas y como que la vida me devuelve. Voy allá. Y sobre todo, ¿sabes qué? Fiel a mí misma. Sí. Fiel a ti, la intuición, sí. Tú sabes que no es, pero fiel a mí misma. Es que la gente suele ser fiel a todo el mundo, menos a uno mismo. Entonces, estoy en esta etapa de madurez, estoy escribiendo, no estoy en ningún medio. Me encantaría ya, no como periodista, sino incluso como, digamos, como hablando un poco desde la posición que he construido, de esta voz que me han ayudado a construir los televidentes. El periodismo pues siempre va a estar allí, uno no deja de serlo. Si tú hablas hoy en día para mujeres jóvenes que tienen mucho miedo y muchas puertas encerradas, ¿cuál sería el camino para esas mujeres? Lo acabamos de decir es fiel a ti misma, a tu intuición, a escuchar. Pero es duro, ¿no? Es muy duro. Es duro caer y no tener ayuda para levantarse. No, además, Flavia, hay mucho ruido. Estás demasiado conectada con el ruido exterior y no estás conectada con el interior. Explica un poco mejor para mí ese ruido. Pues mira, te lo dice alguien que le encantan las redes, que lee todo el tiempo aquí noticias, que está hiperconectada, pero que le deja poco espacio a no me hable nadie. Quiero en meditación, en oración, soy una mujer creyente, saber qué siento en este momento, qué quiero con mi vida, dónde la debo encauzar. Y entonces llega una propuesta, llega la otra propuesta y es no pierdas el foco. Yo creo que es muy duro ser uno mismo, pero es el reto más importante que uno tiene en la vida. Pero para ser uno mismo uno tiene que conocerse antes de todo, ¿no? Y el proceso de autoconocimiento requiere también tiempo y facilitaciones. Y fracaso. Fracaso. Yo he aprendido mucho del fracaso. ¿Eh? Yo hice un ejercicio, yo he estado acostumbrado a los premios y los reconocimientos y había construido una estabilidad y estaba muy comodita. Y en un momento dije, esto ya no fue porque ya no me genera lo mismo. ¿Qué sigue? ¿Qué está esperando la gente que yo haga? ¿Y yo qué estoy esperando? Sí, ¿qué está esperando la gente? Ser fiel a la gente. Sí. Por eso que te dice, no te metas ahí, no hagas eso. Sí. Porque yo no puedo que tú salgas de esa posición que yo te tengo a ti. Te tengo a ti, pero además porque yo no soy capaz de hacerlo. Porque la gente también tiene miedo. ¿Pero cuál fue tu gran fracaso? Mi gran fracaso fue creer que podía generar un personaje político de la noche a la mañana. Ajá. Y darme cuenta que eso no es así. Ser un poco ilusa en el ejercicio del poder, de querer ser senadora, pasar de la pantalla a ser senadora, así se hubiera formado, estudiado en universidad extranjera y todo. Y tuvieras un propósito, porque tenías un propósito. Y tenía un propósito. Claro. Y ese era el plan A, no había B ni C, primera vez en la vida. Y sentir que no fue. Y uno decir, ¿y ahora qué? ¿Cómo me construyo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es cuando uno despierta y se da cuenta de que apostó todo y no tenía plan B y C y la cosa falló? Sí, sigue siendo difícil, Flavia, porque es como, ok, yo construí todo esto, me lo sudé, fue durísimo, ok, esta es la etapa B de mi vida. Y en esta etapa B todavía me cuesta porque sigo muy pegada a esto, pero además porque vienes de un fracaso. La gente me dice, no, usted no se quemó, no, eso, pero he aprendido tanto de la humanidad. He aprendido tanto del poder de la gente que se aproxima a ti porque cree que tú vas a llegar a hacer algo y le puede servir. Uh-huh. He aprendido tanto de los no amigos. He aprendido tanto de mi ego. De ¿qué aprendiste de tu ego? Pues de qué significa no ganar esta vez. Porque yo he ganado. Y lo he propuesto y no ganar. Y saber que cambiar un poco es comenzar de cero. Y en este comenzar de cero, saber que siempre está este escenario que me ha hecho inmensamente feliz. Yo no el periodismo y yo ahora estamos alejados, nos miramos de lado, porque además soy súper crítica de muchos periodistas del país y de mucho lo que estamos haciendo. Pero en esta nueva etapa de tener una voz y de ubicar un espacio que quiero llenar desde allí, el fracaso me ha ayudado a bajar la cabeza, a quebrarme, a llorar, a ver puertas cerradas, a ver además la impotencia de no poder hacer cosas y que tú vengas con un propósito y unas ideas y una maleta con plata, cambie las realidades. Te pongo un ejemplo, yo hice una campaña divina, pues perdón, pero como con la gente en las regiones y tenía un chat con personas y unos líderes juveniles bellísimos, vamos a hacer una cosa distinta, inspiradora, de respeto, de limpieza, muestro mis manos, no me voy a robar nada, ta, ta, ta. Y cuando llegué ahí empezó a irse la gente y yo, pero ¿por qué se está saliendo tal líder? Me decía,
empezó a aparecer la maleta con plata. Y la gente tiene que pagar el recibo de la luz, de la energía, el estudio, maleta con plata. Entonces ahí es donde te das cuenta que la chequera es también la política. Mata galán. Sí. La chequera mata galán y la chequera mata candidato. Mata candidato. Y te frustra mucho eso. ¿Y te meterías otra vez en ese ruedo? No lo sé. Sí. Yo dije que política electoral era muy difícil. Porque tú me dijiste una cosa, tú eres periodista y no dejas de ser. Y mira que yo aprendí que una vez que entras en la política, nunca más sales, que solo hay una puerta, la de entrada. ¿Ah, sí? Que una vez que te pica la política, tú te enamoras de una forma impresionante y entra en tu sistema. Yo en esta etapa, de pronto en unos meses, un año, algo más, podría darte otra respuesta. La respuesta que te doy hoy es, realmente todavía yo no me siento una mujer que hace política. Yo me siento una mujer con una voz y un propósito. Y hay muchos escenarios para ejecutar esto que soy y esto que he logrado y que la gente me ha ayudado a construir, porque ha sido una construcción de futuro. O sea, el futuro no lo construye una persona o habla del pasado, todo lo vamos haciendo. Entonces, hoy te digo, para mí la política electoral, me cuesta. Hace poco querían que fuera alcaldesa de Cali. Escuché, me senté con gente y dije, no. ¿En serio? No. ¿Con todo ese amor que tú tienes por Cali? No, precisamente porque amo a mi ciudad, siento que no es el momento. Hay que seguirse preparando si se quiere asumir ese reto, pero la ciudad está muy resquebrajada y no está llegando a un punto medio. Tal vez uno tiene que meterse para ayudarlo a construir, pero seguí mi instinto y dije, no, no es el momento para ellos y para mí. ¿Cuál, y el momento ahora, aparte de escribir el libro, para qué es? Yo siento que es un momento para escribir, estoy escribiendo y estoy planteándome otros escenarios de servicio. Por ejemplo. Cooperación internacional, no descarto trabajo gubernamental, no sé si local, nacional, me cuesta mucho todavía, pero internacional, quién sabe. Pero lo estoy dejando un poco, me han hecho propuestas, por ejemplo, de volver al sector privado, porque en medio de todo este tiempo además trabajé con la industria petrolera. Sí. Fui vicepresidenta de asuntos corporativos de una petrolera y me enamoré de una población como Arauca, bueno, en fin. Lo que yo creo, Flavia, es que hay muchas formas de llegar al servicio. Y en este momento estoy en un punto de quiebre en donde me estoy replanteando esa forma de servicio. El periodismo sigue tocando mi puerta, no se ha dado, por algo será. ¿Qué dirías hoy para la gente joven que está luchando, periodistas que quieren entrar en ese medio y que saben que van a encontrar muchas dificultades? Las hay. Lo primero es que el periodismo, como decía Gao, es una pasión. No te lo da un cartón. Es un oficio. Te da la sumatoria de eventos y de cubrimientos y de noticias y de hechos humanos que estás reportando. Es lo que te da, como digo yo, el cuero, como lo que te da la sensación de que estás en el momento indicado. Si es lo que quieres, trabaja por eso, porque es de pasión. Yo creo que a los jóvenes hay que decirles que esto es para ellos. Parte de la sensación que tuve cuando hice mi ejercicio político es que, y me quiebro cuando digo eso, no puede ser que el único proyecto de nuestros hijos es irse de Colombia. Es verdad. Somos una generación fracasada. Porque les estamos dejando a ellos, qué pereza, mamá, yo me quiero ir a tal parte. No puede ser. ¿Y vos y yo qué estamos haciendo? Ahí vamos a tener la huida de cerebros, ¿no? Como dicen. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy para que nuestros hijos digan, yo soy colombiano y quiero hacer mi vida aquí? No, no, no. Sacarlo de aquí, que se vayan, que se vayan. ¿Qué generación estamos construyendo? Y somos una generación perdida también, porque no estamos pensando en los que vienen detrás. No, a los pelados les digo, miren, nosotros somos la generación en Colombia, Flavia, de las víctimas. El hijo del inmolado, el hijo del secuestrado, el hijo, y todos con estos, yo me metí con los Galán, un poco con la añoranza de Luis Carlos Galán. Los hijos de, tiene que nacer la generación de la luz, los hijos de un país distinto, de un país distinto que promete, y yo siento que la parimos, pero hay que ayudarle un poquito para que esto siga adelante. Tienes toda la razón. Los hijos de la luz. Son los hijos una de la generación luz. Que no venga con tanto dolor y, sí. Tanto, y tanta historia. Además, porque ellos no lo han vivido, pues perdón. Los de Arauca que mantienen extorsionados por los grupos al margen de la ley, pues son hijos todavía de la violencia. Pero hay una generación que están haciendo, que estamos, el parto estamos teniendo, que no les tocó las tomas guerrilleras, que tiene que ser la generación de la luz. Y tiene que enseñarnos a andar ese futuro construido entre todos. Nos toca a todos, pues, a todos los que estamos hoy en este presente. Mabel, qué cosa linda. Yo, como siempre, contigo yo me quedo de boca abierta. Yo aprendo siempre alguna cosa. Me haces pensar mucho.
gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias por tu tiempo, salud. Quién sabe, dentro de un año, ¿no? Vamos a escucharla aquí en otra posición, porque la vida es así. Sí, la vida es Nunca así. Se sabe. Y hay que tomarla como sea. Gracias siempre, además, porque te conozco de tiempo atrás, te respeto como ser humano, como mujer y como profesional. Un beso. A ustedes que estuvieron conectados hoy en Placeres con Flavia, yo dije que la conversación con ella iba a ser una música, es una música. Escuchar a Mabel es escuchar música. Es delicioso y uno se deja llevar por todos esos aprendizajes de vida. Y estoy de acuerdo, aprender de los fracasos. Sí. Nunca había pensado en eso. Uno aprende más del fracaso que de los triunfos, te lo digo. Gracias a nuestro vinito de Rumba Ya, que la rumba no pare, usted sabe que es el hashtag que están moviendo ellos. Gracias a nuestra pizzería Alio Olio, porque ahora voy a invitar a Mabel a probar la mejor pizza de Bogotá, Alio Olio by Félix Food, no te imaginas la de queso con mel. Y por supuesto, gracias a nuestros muebles to go, cada día más bonitos y cómodos. Nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense. Saludos.